¿Qué tal estáis? Bienvenidos a otro vídeo de Super Androide. Bueno, me he comprado un Nexus 5 a muy buen precio y quería compartir con vosotros pues un truquillo para obtenerlo aún mejor, con la garantía de una gran tienda online. Así que bueno, vamos a verlo. Vale, pues mirad, lo primero es que os enseño del Nexus, ¿vale? Como sabréis, los teléfonos Nexus, o sea, yo estoy encantado con ellos. Empecé con un Nexus 4 y bueno, luego se me rompió, ¿vale? Lo reventé contra el suelo sin querer, se me rompió la pantalla y pues desde entonces no he tenido, pero estaba con el Honor 5X y como estoy hasta los huevos, que ya os lo enseñaré otro día por qué, pues decidí comprarme este, ¿vale? Como veis, va increíble, fluidísimo. Bueno, es la leche. Para resumir las especificaciones, pues tiene Android 6.0 más Mallow, ¿vale? Sabéis que los Nexus actualizan los primeros. Tiene un procesador de 1,8 GHz Qualcomm Snapdragon 808, ¿vale? Potencia asegurada. Una interna de 32 este. Y las cámaras que son la leche, además de 2 GB de RAM. Un sensor de huellas dactilares aquí atrás, que funciona perfecto. Doble flash. Una cámara de la Virgen, como ya he dicho. Así que bueno, pues es una compra bastante recomendable. ¿Vale? Bueno, pues visto esto, os quiero enseñar cómo comprarlo pues más barato. ¿Vale? Como veis en Google Play tiene un precio desde 429 euros, pero ese es el de 16 GB. ¿Vale? De 32 ya nos iríamos a 479. ¿Vale? Es el precio de Google Play, que como que es el más caro, ¿vale? O sea, es bastante caro. Pero podríamos comprarlo por eso, por 480 euros. Sin embargo, lo tenemos en Amazon. Lo vi el otro día en un foro en HTC Manía y me quedé flipado de lo que costaba. Vale, aquí tenemos el de 16 GB, ¿vale? Por, mira, 256 euros, ¿vale? Y el de 32 por 287, ¿vale? Un preciazo también. Aquí según un poco a la parra porque dicen que el recomendado son 520 euros y no creo. Pero bueno, tenemos el de 32 GB por este precio y el de 16 por 256. Como veis, está vendido y enviado por Amazon, ¿vale? O sea, garantía máxima. Entonces, bueno, el precio son 256,27, pero yo tengo una cuenta en Coin, ¿vale? Coin es un banco, bueno, es el, digamos así, una cuenta online de un banco español, ¿vale? De Bankinter, o sea, es un banco del IBEX 35, es oficial, no hay ningún engaño, es como el Santander y demás. Y nos dan un 4% extra en las compras de Amazon si no hacemos cliente, ¿vale? No cuesta nada, es gratis, además tiene una cuenta, no quiero hacer publicidad, pero tiene una cuenta de ahorro que te remunera 0,7% TAE al mes. Entonces, bueno, está muy bien. Y nos dan eso, un 4% extra. Entonces, si queremos el teléfono de 256, podemos conseguirlo en un cheque regalo sacando de nuestro saldo, ¿vale? Nosotros metemos dinero, metemos, si queréis meterlo justo, meter más, lo que queráis. Bueno, tenemos, podemos sacar por 246,41, obtenemos 256,27, ¿vale? O sea, nos saldría 10 euros más barato. Le damos aquí a siguiente, nos va a enviar un SMS al móvil y nos va a dar un código como una tarjeta regalo de Amazon, de siempre, de lo puedes comprar, te lo pueden regalar. Un código para canjearlo en Amazon instantáneo, o sea, a siguiente pones el código del móvil y tienes el código al momento, no hay que esperar nada. Entonces, una vez que tengamos el código, pues le damos a comprar y aplicamos el código y nos sale por 246 euros. El 32 GB serían 287,15, que al final se queda, si no recuerdo mal, si lo hacemos por coin, en 276,12. ¿Vale? Justo 287,16. Gastándonos de nuestro dinero 276,12, tendríamos un Nexus 5X de 32 GB vendido y gestionado por Amazon. Y además, si tenemos cuenta premium, pues tenemos el envío gratuito, ¿vale? Yo tengo cuenta premium porque hice lo de la prueba y entonces pues me ha costado exactamente 276,12 el móvil en mi casa al día siguiente, ¿vale? Entonces, bueno, pues y eso, quería enseñaros que está muy barato en Amazon, aprovechar la oportunidad porque no sé si lo volverán a subir o qué, porque tiene un precio increíble, ¿vale? Van a sacar los nuevos Nexus
Va a anunciarnos ya este mes o el que viene. Supongo que pues habrá bajado de precio, pero es que tiene unas especificaciones increíbles y no solo por eso. Porque hay otros móviles. El mío, el Honor 5X, tiene mejor procesador y ni de coña se iguala, no es para nada como el Nexus 5X, que va increíble, va fluidísimo. De hecho, el Nexus 4 seguiría con él si todavía estuviera bien, porque tengo amigos que lo tienen. Así que es una compra bastante recomendable comparado con lo que costaba en Google Play cuando salió. Así que bueno, si tenéis alguna duda, ya sabéis, podéis comentar en el vídeo, yo la resuelvo. Y nada, espero que os haya gustado y si lo conseguís, pues dejarme un like, suscribiros y demás. Así que gracias por ver el vídeo y hasta la próxima. Adiós.